¿Qué hubo, mi gente? Esta va a ser la segunda parte de la jaula de pollos. How's it going, guys? This will be part two of the stag pens. I first do the backside. Primero hago lo de atrás. Necesitas 23 cuadros más los picos. You need 23 squares plus the spikes. You're going to use those spikes to tie it on top. O vas a usar estos picos para amarrarlo lo de arriba. You're gonna fold them down and over. Lo vas a doblar. Now we're gonna wire tie in all the tubes. Ahora la vamos a amarrar en todos los tubos con el alambre. Now you can cut that leftover off. Luego lo puedes mochar esto lo que queda. Moving back to the top, we're gonna pull over to the side and squeeze it. Más la vas a agarrar y doblarlo y apretarlo a todo lo de arriba. All of them on top. Y así va a quedar. That's how it should look. You're just gonna cut your little square for your cup. Nomás la vas a cortar el cuadro para el checape. Y ahí está. Ahí quedó lo de atrás. You're all done with the back. Now moving on to the front. Ahora se viene lo de frente. Por la sección de abajo necesitas 5 cuadros por 16 más los picos. For the bottom section, you need 5 squares by 16 with the spikes. This is what I mean. 16 squares by 5 plus the spikes. A esto me refiero. 16 por 5 más los picos. You're gonna fold these over. Se lo vas a doblar a todos, all of them. Now you're gonna loop it over. A todo le vas a dar la vuelta, a todo. Now you're gonna wire tie it. Ahora le vas a amarrar con el alambre. And you can cut the leftover. Lo puedes cortar lo que queda. That's your bottom section. Así queda la sección de abajo. Now we'll be doing the door. Ahora vamos a hacer la puerta. For the door, you need 6 by 16. Plus the spikes.
Para la puerta necesitas 6 cuadros por 16, más los picos. This is a 6 by 16 plus the spikes. Esto es los 6 por 16, más los picos. Ya la moché el medio que va aquí porque estorba. Y por la cama de ellos usamos el aserrín de caballo usado. Stag of 5 months. Un pollo de 5 meses. Usamos una carretilla y media. We use a whole wheelbarrow and a half. Ahora sí ya está listo para un pollo. Now it's ready for a stag. I recommend getting these 330 gallons over the 275. Les recomiendo que agarren estos tambos de 330 galones en vez de los 275. A mi derecha son los 330 galones y a mi izquierda son los 275. On my right side is the 330 gallon, on my left side is the 275 gallons. They're a little bit taller. Están un poco más altos. One of our Kelso's patitas blancas. Thank you.